Seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina. Estamos en Tucumán y Gobernador... No. Perdón, Tucumán y Rufino Barreiro. Ya está la policía, están esperando a bomberos. Ha tomado fuego todo esto. Y está todo muy seco. Nosotros se lo estamos mostrando. Fíjense la magnitud del incendio al fondo. No podemos pasar por ningún lado. Y del lado, y de lo que sería el lado mío hacia el este, hay una gran cantidad de leña y una empresa. Vamos a buscar un lugar para poder entrar. La gente está intentando apagar con baldes, pero los yuyos acá son... ¿Por dónde podemos pasar, hermano? Por ahí, bueno, vamos a intentar pasar para mostrarle a ustedes. Gracias, querido. Para mostrarles a usted el... Menos mal que no corre viento, pero estamos entrando. Esto es Tucumán y Rufino Barreiro. Todo esto que está mojado es porque los vecinos han... Están mojando acá. Bueno, acá ustedes ven una manguera que están tirando agua. Y esta calle al fondo da ardiles. Pero se ha hecho muy grande el incendio de malezas. Y estamos acá en este momento. ¿Cómo le va, vecino? ¿Cómo anda, vecino? Buen día. ¿Puedo pasar para allá? ¿Eh? Bueno, ahí corta el agua. Gracias, gracias. Ahí cortaron el agua. Gracias, amigo. Bueno, estamos transmitiendo a través de la fanpage. Fíjense en el humo. Gracias, amigo. Bueno, todo eso que ustedes pueden llegar a ver, todo esto es seco, muy seco. Y rápidamente, al ser tan seco, agarra rápidamente el fuego, todo este tipo de yuyos. Pero para el lado de lo que es calle Tucumán no se ve absolutamente nada. Y ahí los vecinos están tirando agua porque, bueno, hay una vivienda al lado. Y también ayudan a parar un poco el incendio. Se siente la sirena de los bomberos y es porque vienen hacia este lugar. Estamos trabajando a través de la fanpage de FM Latina 103.9 para toda la ciudad de Villa Mercedes. Vamos a llamar a Vanessa porque nos está llamando. Estamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina este incendio de maleza en la calle Tucumán y Rufino Barreiro de la ciudad. Estoy acá, Vane, no me llames, estoy acá en el incendio. Mirá la fanpage. Listo, bueno, estoy en vivo, chao. Bueno, esto es lo que está sucediendo acá en Rufino Barreiro y Tucumán de la ciudad de Villa Mercedes. Estamos transmitiendo en vivo
todo esto está mojado porque, bueno, el vecino del lado ha mojado por temor. Y nosotros ya vamos saliendo de esto porque realmente hay mucho humo. Y es irrespirable por ahí. Pero del lado del este, miren cómo se ha ido el incendio y está bastante bravo en esa zona. Estamos mostrando lo que se ha quemado y se sigue quemando directamente desde este lugar. Bueno, estamos. ¡Pasamos, amigo! Le grito porque si no. Gracias, mi viejo. Bueno, estamos, ya salimos, gracias. Adiós. Bueno, está bravo para aquella zona. Y nosotros lo que queríamos mostrarle, y es la sirena de los bomberos, que piden a los bomberos voluntarios que se lleguen hasta este lugar. Esto es lo que queríamos mostrarles. Ya están llegando los bomberos. ¿Cómo anda? Estamos directamente transmitiendo a través de las fanpages de FM Latina. Directamente desde el lugar de los hechos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos.